Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo programa aquí en maestrolajas.com. Bueno, hoy sábado vamos a hablar de una terapia que, aun en su sencillez, puede sorprenderte muchísimo. Hoy vamos a hablar de la terapia con mandalas. Bueno, la palabra mandala, decir que proviene del sánscrito, que significa círculo o rueda. El origen de los mandalas parece ser que está en el budismo o en el hinduismo. Los maestros tibetanos, los monjes budistas, han empleado los mandalas como una forma de conexión con el universo, porque el mandala pretende de alguna manera conectarnos con nuestro propio universo y que nuestro microuniverso se conecte con el gran universo. Los mandalas más famosos, como decía, son los de los monjes budistas, los cuales además tienen una gran paciencia porque ellos suelen hacerlos en el suelo y los hacen con la mano y suelen utilizar una piedra o un punzón y polvos de colores. Pueden tardar semanas, meses o años en hacer algunos mandalas. El fin de los mandalas en el budismo y en el hinduismo es totalmente espiritual. Digamos que el monje budista que está haciendo ese mandala está de alguna manera conectando, como decía, con el microcosmos que hay dentro de su ser interno y a la vez está conectando con el todo. Cuando hacemos un mandala, tenemos que entender que el mandala es una forma de expresión de lo que realmente hay dentro de nosotros. Un mandala es un acto espiritual, aunque, como ahora diré, también tiene una parte terapéutica. ¿Por qué hacer mandalas? ¿Qué me va a ayudar un mandala? Bueno, lo primero de todo decir que no hay un mandala igual a otro. Hay personas que dicen que trabajan con mandalas y lo que hacen es ir a Google y buscan mandalas para colorear. No, eso no es terapia con mandalas. No digo que esté mal para los niños, por ejemplo, cuando empiezan a colorear, pero trabajar con terapia con mandalas se basa en crear desde cero, tu propio mandala. Es decir, en esta terapia no se aconseja coger mandalas que ya están dibujados y pintarlos. Ese no es el fin. El fin, como digo, es que puedas coger una lámina o una cartulina, depende del tamaño como tú quieras que sea, y puedes utilizar reglas, puedes utilizar compases para hacer círculos, puedes utilizar rotuladores, lápices, bolígrafos y, sobre todo, muy importante, los colores. El mandala es geometría sagrada porque trabaja con círculos, con triángulos, con rectángulos, con líneas, con formas geométricas variadas. Es decir, estás trabajando con algo sagrado, geometría por las formas sagrada. Por tanto, cuando comienzas tu mandala, realmente, de alguna manera, estás comenzando algo espiritual muy especial. Hay muchos pacientes míos que les he mandado trabajar con mandalas que me han contado experiencias maravillosas. Hay personas que haciendo su mandala han encontrado o han entendido el sentido de su vida. Hay personas que trabajando o haciendo su mandala han podido solucionar un problema. Sobre todo cuando estás bloqueado, bloqueada, es muy recomendable la terapia con mandalas. Cuando trabajas con un mandala, realmente estás trabajando con una energía interna y espiritual poderosísima. Es verdad que tiene una parte pictórica, desde luego que ver mandalas pues es algo bonito, pero no es un arte plástica. Es decir, trabajar con mandalas no es una actividad artística. En algunas residencias de mayores utilizan o les enseñan a trabajar con mandalas,
porque se ha demostrado que cuando se hacen labores plásticas o artísticas, se puede prevenir el Alzheimer, el cerebro está más activo, reduce el estrés y la ansiedad. Eso es verdad. Pero en este programa no vengo a hablar de la parte, digamos, cognitiva o positiva para el cerebro, sino de una parte más profunda y espiritual y más práctica. Como decía, los beneficios de los mandalas pueden ser varios. Primero, si tienes una búsqueda interior y estás bloqueado, si quieres entender el sentido de tu vida, si quieres saber cuál es la misión de tu vida, sin duda necesitas hacer mandalas. Cuando uno está muy bloqueado, realizar mandalas es una salida maravillosa. Cuando uno no tiene respuestas profundas o del tipo que sea, realizar mandalas va a ser la respuesta. Cuando uno tiene un problema muy grave que le causa una angustia tremenda, existencial, tiene que hacer mandalas. Hacer mandalas aporta paz, tranquilidad, autocontrol, porque el mandala no se debe hacer con prisa. Da igual si tardas un día, un mes, un año. Cuando empiezas un mandala, estás comenzando un proyecto muy especial, muy íntimo. No copies mandalas de otros. Te puedes inspirar mirando otros, claro que sí. Ahora, cuando acabe el programa, yo voy a poner varios ejemplos de mandalas, pero no los copies. El mandala tiene que salir de ti. Empieza, si quieres, en el centro de la cartulina con un pequeño circulito, empieza o continúa haciendo rayas, haz triángulos, haz lo que vayas sintiendo. Lo primero es la parte gráfica, primero hay que dibujarlo. Cuando sientas que ya está dibujado, lo siguiente es el color. El color es importante en espiritualidad y también en terapia cromática. La cromoterapia se basa en que los colores emiten, cada uno de ellos, una serie de frecuencia o vibración. Por tanto, cuando empezamos a colorear el mandala, estamos utilizando colores que nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra aura, nuestros chakras necesitan en ese momento. Hacer mandalas va a fomentar nuestra creatividad, va a prevenir estados mentales y de angustia y los va a equilibrar de una forma increíble. Va a mejorar nuestra autoestima, nos va a ayudar a tener más paciencia y autocontrol, como decía. Nos va a evadir, sobre todo si estamos metidos en graves problemas. Te pediría que comiences a hacer un mandala como experimento. No pongas ninguna expectativa, tan solo confía en mí. Cuando hacemos el primer mandala, hay personas que ponen muchas expectativas y se fijan más en la parte artística. No me gusta cómo ha quedado este mandala, estos círculos no me han quedado bien. El mandala es la proyección del momento que estás viviendo, punto uno. Los colores son las emociones que estás viviendo, ¿de acuerdo? Cuando tú dibujes tu mandala, realmente estás proyectando tu estado. Y puede que tu ego no te deje ver el estado en el que estás, ni te dé la solución a los problemas, sino que incluso puede que los agrande. Por ello, cuando termines tu mandala, lo primero que tienes que hacer es conectar con él, que es lo que hacen los monjes budistas. Es decir, una vez que acabamos nuestro mandala, la primera terapia es la de conexión con el mandala. Lo pones enfrente, lo miras fijamente y tratas de entrar dentro de él. Mira sus colores, sus formas y empieza a evaluar los sentimientos, las emociones que ese mandala te está enviando. Puedes estar 10, 15, 20 minutos mirando el mandala y después cierra los ojos, estando en paz, tratando de sentir lo que el mandala te acaba de mandar. Puedes conectarte con ese mandala todos los días hasta que sientas que el trabajo con ese mandala ya ha terminado. Una vez que sientas que
que el trabajo con ese mandala ha terminado, lo puedes poner en un marco, lo puedes guardar en una carpeta, puedes hacer lo que sientas. Una vez que acabas el mandala, puedes hacer otro mandala o puedes no hacer nada. Es decir, hay personas que sienten que solo tienen que hacer un mandala y que ese mandala incluso a veces se lo tatúan porque sienten que es el mandala de ese momento de su vida importante que están viviendo. Ahí quería llegar yo también, a la parte más terapéutica del mandala. Es decir, si ese es el mandala que sientes que tienes que tener en ese momento, puedes empezar a trabajar con él, aparte de meditar con él, de mirarlo fijamente. Seguramente ha llegado ese mandala a tu vida para darte solución a muchas cosas. Por ejemplo, igual que he explicado en mi libro El poder de la radiónica y la geometría sagrada, explico ahora que esto es algo similar. Hacer un mandala es hacer una lámina radiónica. En el momento que haces tu mandala, es la geometría sagrada y los colores que hay en tu mandala va a emitir una vibración. Por ello, el mandala que el universo, que Dios, que tu divinidad te mande, es con el que tienes que empezar a trabajar, si así lo sientes. Quizá haces uno y no sientes que ese sea con el que tienes que trabajar. Bueno, pues haz otro o otros hasta que sientas que ese es el que necesitas para sanar y solucionar tus problemas. Una vez que sientes que ese es el mandala que te envía el universo, puedes ponerlo en partes de tu cuerpo para sanar o ayudarte en procesos de sanación físico o mental. Puedes meditar todos los días con él para poder encontrar la paz y poder encontrar quizá una solución a un problema. Puedes ponerlo, si eres terapeuta, debajo de la camilla donde esté tu paciente para ayudarte a potenciar tu terapia con Reiki. Puedes encontrar respuestas. Sencillamente pon el mandala enfrente y hazle preguntas y cierra los ojos y trata de sentir cuál es la respuesta. Puedes poner una foto encima, la tuya o de alguien, encima del mandala para recibir la energía de sanación. Sin duda que todo lo que puedes hacer con el mandala es esto que te digo y todo aquello que a ti se te ocurra o te inspire. Hubo un tiempo en el que la terapia con mandalas se hizo muy, muy famosa, muy conocida, pero hace como unos años que está como perdida, y por ello hoy en este programa quería rescatarla porque me parece que puede ser muy interesante, muy importante y muy sanador trabajar, el que puedas trabajar con mandalas. Como digo, la primera parte importante, cuando vayas a trabajar con un mandala, cuando tengas ya todos los elementos, puede ser una cartulina, una lámina, tienes que tener colores, lapiceros, bolígrafos, cuando tengas todo preparado en la mesa, lo primero de todo que siempre recomiendo es cerrar los ojos, respirar profundamente y concentrarte en tu interior y conectarte con el universo para que te pueda ayudar o inspirarte. Pide al universo que te mande ese mandala que necesitas para ese problema o esa situación. Una vez que ya sientes que debes empezar el mandala, empiézalo, pero escucha, no corras. Los mandalas no se hacen en unos minutos, en unas horas. Para que un mandala pueda ser el mandala que te puede ayudar, necesitas hacerlo despacito, paso a paso, sintiendo cada raya, cada círculo, cada triángulo, cada color, cada forma. La tienes que ir sintiendo y hablar con el mandala según vas haciéndolo. Tener una comunicación todo el tiempo. Es tu creación. Está siendo un poco como Dios, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Por tanto, somos creadores. Podemos crear cosas. Y cuando vayas creando tu mandala, siente en esa creación el amor, la energía, todo aquello que el mandala te vaya diciendo, nada más que lo vas creando. Porque sí, el mandala te va a hablar nada más que empieces a hacerlo. Te va a ir guiando, te va a ir asesorando. Y aunque no hayas terminado el mandala, aunque tardes días o semanas, vas a notar que el mandala, según lo vas creando, ya va hablándote y creando una energía especial contigo.
El primer paso es crear tu mandala despacio, con calma, sin prisa. Y que cuando pienses que has acabado, que lo mires y sientas que lo has terminado. Si después de un día, por ejemplo, de mirar tu mandala, sientes algún vacío o que hay algo que no te gusta, puedes arreglarlo, añadir más colores o formas, o quizá es que ese no es el mandala que necesitas en este momento y quizá tengas que empezar otro. Todo eso lo vas a saber tú según vayas trabajando con la creación de tus mandalas. Trabajar con mandalas es algo terapéutico porque, como he dicho, te va a ayudar a encontrar la paz, te va a dar autocontrol, te va a ayudar en procesos de ansiedad y depresión, te va a ayudar en problemas que tengas en tu vida, no importa el problema que tengas. Una vez que vayas haciendo el mandala, ese problema lo vas a ir proyectando en el mandala y va a llegar un momento que el propio mandala te va a hablar. No sé cómo, pero te va a hablar y te va a dar la solución al problema. Espiritualmente es una herramienta poderosa para trabajar con meditación y sanación, mirando el propio mandala todos los días. Puedes poner las manos enfrente del mandala para captar su energía. Como he dicho antes, puedes tatuártelo si así lo sientes. Incluso puedes crearlo en forma de amuleto y colgártelo. Los beneficios que te puedo dar a trabajar con mandalas son estos y muchos más que tú puedas sacar, porque solo cuando se trabaja con mandalas se puede entender la maravillosa energía que vas a recibir de ellos. Bueno, dicho esto, solo me queda recordaros, hablando de mandalas y de geometría sagrada, que ya hace como una semana, 10 días, salió a la venta mi libro El poder de la radiónica de la geometría sagrada, un libro en el cual vas a aprender la parte práctica, para qué sirve y cómo trabajar con radiónica y geometría sagrada. Y además, en el libro hay una selección de mis mejores o de las más potentes láminas radiónicas, incluida la máquina Hieronymus y otros muchos más. Y además, en exclusiva, viene de regalo la tarjeta radiónica del poder divino, una tarjeta tamaño tarjeta de visita, que tiene dos caras y que canalice, como digo, y la que tienes que imprimir en color. Bien, dicho esto de imprimir en color, muchos me estáis diciendo que no os gusta que el libro físico tenga las fotos en blanco y negro. Mirad, lo del blanco y negro es una cosa de Amazon, porque Amazon busca la rentabilidad y si imprime en color sale carísimo, sale más caro, ¿no? Entonces hay una solución que me estáis preguntando: Maestro Lajas, ¿cómo hago para imprimir en color? Pues muy fácil, comprar la versión digital Kindle, te descargas en el teléfono la aplicación de Kindle, compras el libro, una vez que lo compras, te lo descargas en el teléfono y las láminas que quieras imprimir, haces un pantallazo, que es muy fácil, y con ese pantallazo vas a una imprenta o una librería para que te lo imprima. Repito, la versión Kindle digital de mi libro es la que debéis descargar. Eso no quita que si queréis tener la versión en papel, la podéis tener, obviamente. Dicho esto, antes de despedirme, recordaros que mañana domingo tenéis otra cita aquí, dado que va a estar mi tocayo Alberto Lozano conmigo. Vamos a hablar mañana de los ancestros, del árbol genealógico, de cómo nos influye en nuestra vida lo que hayan hecho o dejado de hacer nuestros ancestros, cómo sanar nuestro árbol genealógico y mucho más. Así que mañana, a la misma hora que hoy, a las 20 horas, tenéis una cita aquí en maestrolajas.com. Gracias, bendiciones.